estoy yendo a prisa. Ahora sí casi no me detengo a grabar. Y la verdad es porque hace un calor, pero abominable. No me quiero tardar tanto aquí, me duele el cuerpo ya de ir en la moto, pero tengo que avanzar. Vámonos. Incidente muy pendejo. Ahora lo tengo que resolver. Tengo que quitar la llanta para eso. Ah, lo que tenía que pasar. Ah, me cago en la verga. Siempre que tengan un incidente, chequen si lo pueden arreglar ustedes mismos. No van a tener que buscar ayuda. Se le salió esta madre a la llanta. Voy a ver si lo puedo volver a colocar. Si no, no sé qué voy a hacer. Nótese que aquí se quebró. Parte de la llanta completa. Y aquí también. Y esta madre, ¿cómo? De tanto rodar, pues. Chingón. Ahora hay que desdoblarlo y ponerlo otra vez. A ver qué pedo. Después va este aquí. Ajá. Este se supone va ahí. Y ya de ahí le sigue esta mierda. Vamos a desdoblarla y la vamos a volver a poner. Ya me piqué aquí con unas espinas. Mira, ve. Sangre. Ya está. Problema resuelto. Ahí está. Como pude lo logré meter y ahora quedó más apretado de lo que estaba. Eso es bueno porque quiere decir que espero que no se me salga. Ay, chingadera. Hay que montar la llanta otra vez y ese es un pedo que ya me pidieron una vez. ¿Cómo montar la llanta de tu moto trasera? Ok, tutorial de cómo montar la llanta de la moto trasera. Tutorial de cómo montar la llanta trasera de tu moto. Ya. He visto que a muchos se les dificulta poner la llanta. Es simple. Así como la sacan, la meten y ya. Mira, entró fácil. ¿Ya ves? Ahora ya que entró vamos a poner la cadena. Vamos a colocar las balatas en su lugar. ¿Sabes qué? Ya me dio hueva, me va a tardar. Ya se los enseño ya que esté hecho. Bye. Vamos a colocar ahora todas estas madres. Esto que va aquí. Se supone. Ah, sí. El tensor se debe de aguadar realmente, pero yo no lo voy a aguadar. Acordémonos que ahorita yo tengo otra prioridad, que es llegar a mi casa y no quedarme aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es colocar el tubo aquí. Voy a dejar la cámara otra vez o lo voy a colocar. Ahora voy a poner esta otra pieza del otro lado, contralateral acá. Igual. Pero para eso también pongo el sujetador. No voy a hacer que meta todo y entre y no entre el pinche tubo. Sería lo más ridículo. Hay alguien gritando allá. Es un idiota, pero bueno. Y ahora sí, hay que tratar de hacer que el tubo entre ahí. Este tornillo. Ok, ya tenemos ya puesta la llanta. Ahora hay que poner. Hay que volver a poner las balatas en su lugar. Estos tornillos, el tornillo del eje y esa otra madre que está allá. Y ya vámonos a rodar. Ya terminé.
Acaban de pasar como 5 bikers. Nomás se quedan viendo. Sí. Voltean a ver todavía. Y se siguen manejando. Chermandad, ¿no? Lo bueno es que soy una riata y puedo arreglar esto. Y espero que tú también. Y si un día necesitan tu ayuda, te pares y ayudes. Que se vaya la hermandad biker. Lo que sea, aunque sea una llamada telefónica, sirve. Ahora sí, vámonos. Espero que no le vuelva a pasar a esta madre, porque esta cosa está tocada. Pero bueno, ni hablar. Es hora de irnos.